Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos están acompañando desde el otro lado del parlante en toda Sudamérica y en el mundo donde se hable nuestra lengua español. Así es que les doy nuevamente la bienvenida al estudio virtual de Transforjente en Español, este experimento radial parte de esta gran cadena de transmisión pro despenalización, pro regulación, pro legalización, antiprohibicionismo y, por supuesto, pro información y educación sobre nuestra plantita amiga. Soy Morgana Sativa, me encuentro en el lado chileno de la cordillera, esta vez desde la orilla del mar a la altura de Concón. Hoy día vamos a tener de invitado, tal como dijimos el martes pasado, nuevamente a Palomo, Eduardo Arriagada, este poeta y también luchador social que trabaja junto a nosotros, codo a codo ahí en Trafón, en los cerros, para seguir levantando nuestro puerto herido. Antes de invitarlo a sumarse a esta conversación y esperando un ratito a ver si es que se nos suma nuestro compañero Mike Pifari también, les quiero contar un poco sobre una actividad a la cual tuve la suerte de ser invitada ayer en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, donde se habló sobre los orígenes, el avance, la ciencia, la contingencia y la actualidad del cannabis, apuntando obviamente a sus usos medicinales. En esa oportunidad expuso nuestra ya amiga que hemos tenido un par de veces aquí en el estudio virtual de Transforjente en Español, Ana Adrià Gasmuri, actriz, activista y ya un rostro referente de lo que es la lucha por el cannabis medicinal en este país. Ella asistió para presentar el proyecto de la Fundación Vaya, que ya les comenté y que quizás también les interese conocer también a nuestros radioescuchas más allá de lo que sean las fronteras de este país, porque se trata de un proyecto piloto que cultivaría en conjunto con una municipalidad lo suficiente para en una primera etapa abastecer a 200 enfermos de cáncer. Este proyecto piloto es simplemente un primer paso para lo que es la regulación también de la producción y la estandarización de la calidad para lograr un aceite medicinal del cual se pueda saber a priori cuáles serán los efectos secundarios y además que se pueda rehacer, se pueda reproducir cuantas veces sea necesario, garantizando también el efecto final siempre informadamente. Para esto tengo varios audios, pero quería hoy dejar el audio ya prometido sobre será la décima marcha Cultiva Tus Derechos que se llevará a cabo en Santiago de Chile. Chile cumple con esto una década de marchas pro despenalización, una nueva política de drogas, y en ese sentido creo que el día de hoy es más importante compartir con ustedes lo que fue la nota que realicé post marcha 2013 al coordinador general de Movimental, agrupación que convoca y organiza la marcha Cultiva Tus Derechos, hace ya 10 años.
Para no ahondar tanto en lo que es contingencia nacional aquí de Chile, quiero recordarles que la semana pasada estuvimos, o sea, sí, la semana pasada, pero también el martes recién pasado estuvimos conversando directamente con Guille desde Uruguay sobre todo lo que es la actualización y el avance de el proyecto de regulación y legalización que se lleva a cabo en el país vecino, en Uruguay, y que estamos comentarles que estamos abiertos, obviamente, a que nos manden sus consultas, comentarios, sugerencias de temas, de temas de conversación, como temas musicales, en nuestra fanpage de Time for Hemp en español, para incluirlo dentro de lo que sea la planificación de invitados, de temas que pongamos aquí y hagamos de esta hora del cáñamo una dinámica conversación entre diferentes opiniones, realidades y anhelos en lo que es esta causa. Voy a invitar a nuestro invitado en el segundo bloque para que se sume. Mientras tanto, quiero comentarles que, bueno, se acercan las lluvias, se acerca el invierno aquí en el hemisferio sur. Sabemos que este año viene la corriente del Niño, entonces están anticipando frentes de mal tiempo similares a los que se tuvo aquí el año 97. Hubo inundaciones, hubo aludes, fue un invierno bastante crudo, por lo que quiero comentarles que ya se notan las nubes cargadas, ya tuvimos anoche una fuerte tormenta con mucho viento y dentro de eso hay que no solo cuidar a nuestras amigas, nuestras plantitas que no soportan tanto el frío, en ese sentido vamos a tener pronto algún cultivador experto ahí que nos dé sus tips para que nuestras plantitas amigas no sufran con los cambios de temperatura, con las bajas de temperatura y con las alzas de humedad ambiental y así no perdamos el ciclo de cultivo durante el invierno, que también nos hace obviamente gozar de esta medicina natural en esta época de frío, de tensión y por ejemplo también aquí en mi país, en mi región, de tanto estrés que es el seguir tratando contra el tiempo, contra el clima también, de levantar los cerros damnificados. En ese sentido, el alcalde del cual ya ampliamente se ha hablado y se ha criticado por su negligencia aquí en el puerto, comentó sobre esta iniciativa de la plantación en común de la Fundación Daya con el municipio de La Florida en Santiago de Chile, estando de acuerdo con esta iniciativa. A mí me gustaría en este minuto plantear también la idea, la reflexión de que si ya estamos comprendiendo la urgencia y necesidad de cultivar y de regularizar y de externalizar lo antes posible para uso medicinal, por ejemplo, cuando se trata de un enfermo de cáncer terminal para paliar sus dolores oncológicos y para ayudarle en esa, en ese momento de calidad de vida y también la calidad de muerte que viene con una enfermedad terminal, también reconocer la urgencia y necesidad de cultivar y de destrabar todos los protocolos para cultivar justamente hemp, cáñamo, para elaborar material de construcción, para elaborar también forraje, combustible y todo eso en los lugares afectados por un crudo invierno que se nos viene y sobre todo en lo que son los cerros damnificados en Valparaíso. Creo que se nos ha sumado nuestro compañero Mike a la conversación, así es que ahí vamos a ver si es que tenemos una buena conexión con él. Mike, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va, Morgana? Ahí estaba escuchando. Ah, Muy hola, bien. bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás? ¿En qué parte de Sudamérica estás hoy? Ya estoy justo como en el centro de la Argentina, acá en la provincia de Córdoba, ahora. Nada, tengo problemas con los cambios de horario, porque siempre me los viven cambiando y yo no estoy muy actualizado con las noticias, así que por eso es que a veces he llegado tarde. No sé, no quería caer así como de peludo de regalo, como se dice, sin saber de qué estabas hablando, pero tenemos mucha actividad que se está viniendo acá en Sudamérica,
Así que quería comentarte varias cosas que están pasando. No sé si ahora o cómo vamos con el tiempo. Decime vos. Mira, Mike, nos quedan 11 minutos para irnos al primer break, porque hoy ya empezamos un poquito más tarde, y en el segundo break se nos suma un invitado, así es que creo que en estos 10 minutos podemos desahogarnos de todos los temas pendientes que tengamos, o plantearlos también para que nos pongamos al día. Cuéntanos un poco qué es lo que tienes ahí en el tintero guardado para nuestros radioescuchas. No, para empezar, decirte, contarte que, bueno, viste que Brasil es noticia ahora por el hecho del Mundial, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos también noticias canábicas de Brasil que son interesantes porque vos sabés que nuestros amigos y socios casi de la cuna cañamera, la gente del Museo de Europa, viste, Ben Dronkers y la gente del Hash Marijuana Hemp Museo de Barcelona, ha inaugurado una muestra en Sao Paulo y por lo que tenemos entendido es más que exitosa hasta ahora la muestra, va a estar hasta, creo que hasta el 4 de junio, si mal no recuerdo, y ha sido un éxito rotundo, tan es así que hay varios lugares de Brasil los cuales están queriendo llevar la muestra, digamos, para que se siga extendiendo un poco más. Nosotros estamos ahí también queriendo traer la muestra misma para más al sur de Brasil, digamos, llevarla, nuestra idea era llevarla a Montevideo, Buenos Aires y terminar en Chile, ¿no? Hacer lo más que podamos, de una muestra que tiene que ver con la historia del cáñamo, en todos sus usos, el aspecto medicinal. En la muestra se pueden ver algunos frascos antiguos del siglo XIX, de Estados Unidos, se pueden ver algunos pósters antiguos que tienen que ver con distintas variedades de cannabis. Bueno, hay una linda variedad de cosas y de artículos referidos a nuestro tema del cannabis que es digno de ver. Así que estamos ansiosos de ver si podemos concretar esta idea tan maravillosa de poder pasearlo por Sudamérica, ¿no? Eso por un lado te quería comentar, que eso justamente, bueno, nos toca de lleno a nosotros que estamos ahí con el tema de la historia acá en esta parte de Sudamérica, ¿no? Con Chile como protagonista. Y por otro lado, acá en Argentina, vos sabés que se está pronto, en esta primera semana de junio, va a haber una serie de actividades en la Patagonia de Argentina, que tiene que ver con Neuquén, tiene que ver con Bariloche y tiene que ver con el Bolsón. Nosotros estamos invitados a dos universidades, tengo entendido que una es extensión de la otra, ¿no? Pero que son dos sucursales que están una localizada en Bariloche, en la Universidad Nacional del Comahue, que es bastante importante acá en la zona sur, y su extensión con el mismo nombre en El Bolsón, ¿no es cierto? Y después, bueno, también hemos recibido la invitación, viste, de la gente de Neuquén que están ahí cerquita, que también hay un grupo canábico y no queremos que nadie se quede afuera, ¿no? De nuestra cruzada educativa, como la llamamos así, canábica, ¿no? Esta vez vamos a estar con Pablo Ascolani, que vos sabés quién es, los radioescuchas saben quién es. Pablo Ascolani, que es una eminencia con respecto al tema del sistema endocannabinoide que tanta falta hace que tantos doctores, sobre todo, y público en general sean educados en este punto, ¿no? Y bueno, y también va a estar el famoso Chirri Willy Gastón, que vos sabés que ha sido responsable de las jornadas CANAMED y que tiene alta experiencia en cuanto a cultivos, así que vamos a hablar de todo un poco. Y yo, por supuesto, con la historia del cáñamo y sobre todo haciendo una gran referencia sobre Chile, ¿no? Que es, me ha apasionado estos últimos meses todo lo que hemos visto de ahí. Así que muy contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy saliendo, Maca? Decime. Perfecto, se escucha de corrido, creo que es la mejor conexión que hemos tenido en mucho tiempo, Mike, así que aprovechémosla. Bueno, buenísimo, buenísimo. Nos van Nada, quedando yo 7 minutos, de estoy. hecho, para el break, así que aprovechemos esa excelente conexión esta.
Nada, te quería contar de que muy contento estoy de que salgo mañana, porque vos sabés que acá las extensiones de tierra son tan extensas, estos países nuestros son tan largos, ¿no? Así que salgo mañana para estar el sábado en la ciudad de Neuquén, así que mi gira ya arranca mañana. Por otro lado, te quería contar también que hoy tuve un grato llamado del señor Ed Rosenthal, que todo el mundo lo conoce a él, es una eminencia con respecto a libros, ¿viste? Él es como la persona que más escribió sobre el cannabis en Estados Unidos, ¿no? Y es uno de los que más ha escrito en el mundo entero, por supuesto, porque se ha especializado hace 30 años, ¿no? O más. Así que fue un placer hablar con él. Nada, es un adelanto, estoy pecando de adelantar algo, pero vos sabés que él tiene muchas ganas de venir a Sudamérica y nada, y ahí estamos diagramando ahí con nuestros amigos también de Argentina, con el Chirri, con algunos amigos de Chile también y de Uruguay, por supuesto. Tenemos ahí a nuestros amigos Juan y Laura, a la gente de AECU, ¿no? Por supuesto, siempre presentes. Teníamos ganas de hacer algo con él, como por ejemplo algunos, viste que él repita sus clases de la Universidad de Ámsterdam acá en Sudamérica, sería una cosa muy interesante para poder armar. Así que, nada, es un pequeño adelanto, pero yo te voy a contar más cuando tengamos más armada la cuestión, Morgana. ¿Se entendió esta última parte que quise contar sin contar? Una primicia, un trailer de lo que se viene. Es como, Claro, está claro. muy bueno, porque sería un lujo enorme. Yo todavía estoy en la fase de convencerlo a él, ¿viste? Pero bueno, sería un lujo enorme. Y él, mira, voy a contar unas intimidades, porque vos sabés que vos sos testigo, Morgana, este año cuánto hemos luchado para que Mr. Ben Tronkers, también un gran activista, una gran eminencia con respecto al cannabis, se venga para Sudamérica, ¿no? Hubiese sido maravilloso tenerlo a estos pioneros, ¿no? Y Ed me estaba contando que en realidad parece ser que Mr. Ben tiene un poco de temor de venir a América, ¿viste? Por el tema legal. Digamos, son las pequeñas, digamos, los miedos internos que ha traído esta prohibición, en la cual nadie es ajeno, ¿no? A este miedo, a esta brutalidad de falta de derechos humanos que ha sido la gran guerra de las drogas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aparentemente Mr. Ben tiene un poco de fobia a eso y yo no lo culpo realmente, ¿no? Así que, nada, quería contar esta intimidad a los oyentes, ¿no? Nada, para también mostrar esta terrible realidad que ha sido la guerra a las drogas con su total falta de derechos humanos en Estados Unidos y en el mundo entero, ¿no? Y que poco a poco venimos revirtiendo todos, ¿no? Toda la comunidad canábica internacional, todo el movimiento contracultura a nivel mundial que está bregando por leyes que contemplen los derechos humanos y la reducción de daños. El reemplazo de esa vieja política de guerra a las drogas que ha llevado a este desastre, ¿no? De millones de personas encarceladas, de personas que han perdido sus trabajos, sus familias, todo por elegir una medicina de la cual las corporaciones no hacen uso, entonces se ha tejido toda esta telaraña prohibicionista en la cual ahora por fin nos estamos liberando, ¿no? ¿Se entendió esta parte? Por supuesto, y la verdad es que no puedo más que adherirme a tus palabras y el repudio a esta guerra contra las personas en realidad que utilizan sustancias, que utilizan drogas, porque no es una guerra contra las sustancias en sí, o sea, sabemos que por algo es tan inefectiva. En ese sentido, los avances hacia una medicina más regulada o más aceptada por los estados. Les comentaba antes de que te sumaras a la conversación en nuestro radio escuchas que el día de ayer estuvimos en la Facultad de Ciencias, de Farmacia, Ciencias y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, en una mesa de debate, con charlas, hablando justamente de esto, y de hecho, después de estas charlas, nos llevaron a conocer los laboratorios que están
disponibles y que ya la misma universidad está dispuesta a ponerlos a disposición de investigaciones para lograr estandarizar, lograr entender mejor esta sustancia como medicamento y así finalmente de verdad incluirlo a la farmacopea nacional y ayudar también en el avance en eso a nivel latinoamericano. Y lamentable que invitados como los que nos mencionas, como Ben Dronkes, tengan que realmente temer a políticas como las nuestras a tal punto de no sentirse con la libertad de visitar nuestros países, de compartir con nosotros in situ su experiencia y su conocimiento por justamente la falta de conocimiento y de apertura que tienen estos países aquí. La verdad es que eso nos da una foto bastante cruda y real de este como doble estándar en el cual se habla de progreso, se habla de avance, de apertura de mente, pero finalmente no se concreta nada y siguen cayendo detenidas y siguen habiendo personas presas o perseguidas por elegir el cannabis como alternativa medicinal, espiritual o lúdica. Así es, es lamentable. Creo que nos vamos al break, ¿verdad, Morgana? Volvemos así en un toque. Nos vamos al primer break y volvemos para sumar a un invitado a esta conversación. Estamos aquí en el tiro y volvemos. Al tiro. Listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. THCF Medical Clinics are the premier physicians clinic in the United States. THCF has offices all across the United States from Hawaii to Michigan. THCF Medical Clinics has helped approximately 150,000 patients obtain their medical marijuana permits to legally possess, grow, and use medical marijuana. If you have chronic pain, multiple sclerosis, or any other neurological degenerative disease, or if you have any gastrointestinal disorders such as GERD, irritable bowel syndrome, or if you have AIDS, cancer, spastic disorders, seizure disorders, or glaucoma, call us at 1-800-723-0188 or visit us online at hemp.org. Again, the number is 1-800-723-0188 and the site is hemp.org. I don't know about you, but when I cultivate my clones, I want to give each and every one the best chance to grow into a mature, healthy plant. But after a few cloning cycles, I experience decreased root density, slimy stems, or even worse, no roots at all. Growers know that reusing cloning collars results in failed clones. And cleaning cloning collars between grow cycles requires extra work and decreases root density. That's why I use PermaClone. PermaClone collars have been engineered to prevent failed clones by providing heat-sterilizable collars which fit Easy Clone, Turbo Clone, or Power Cloner systems. PermaClone collars can be dry heat sterilized, pressure cooked, or autoclaved to completely kill all bacteria and fungi without harsh chemicals. Start cloning with confidence today and visit us at permaclone.com. Put in the code T4Hemp with your order and receive a 10% discount on your purchase. IndiGrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, IndiGrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. IndiGrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to IndiGrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. IndiGrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making IndiGrow not only energy efficient, but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of
UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigo products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigo lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's inda-gro.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigo really is your sunlight in a box. Have you ever had a problem with overcooking your cannabis oil? You probably wanted to rip your hair out when you burned off all the THC, right? I even cried one time when my brownies failed to make a good impression at the party. Well, I stopped crying when I found Magical Butter. Magical Butter is a device with a microprocessor control program sequencer. It was designed by a scientist and a chemist to precisely extract the benefits of various herbs. Magical Butter easily makes botanical butter, oils, tinctures, lotions, sauces, and more. Magical Butter heats your oil and your herbs at the perfect temperature every time. Check us out at magicalbutter.com because it's magical. Okay, there's a lot of science and chemistry involved, but it sure works like magic. Education and information. See what all the buzz is all about. It's time for hemp. It's time for hemp. That's me, the bug ross. Give me a light. It's out of sight. Organic, chronic, ganja tonight. Give me a light. It's out of sight. Organic, chronic, ganja tonight. They wanna take away your weed, but you know that they are wrong. Bueno, hemos vuelto al aire al parecer y no solo estamos con Mike Bifari desde el lado chileno de la cordillera, sino que al lado, o sea, desde el lado argentino, disculpa, de la cordillera, sino que a este lado, el lado chileno de la compañera de la cordillera, se nos acaba de sumar un invitado que estuvo con nosotros el martes pasado y que vuelve hoy para que sigamos conversando un poquito de lo que se está haciendo y de cuál es también la visión desde otro prisma del cannabis. Así es que, Mike, te presento a nuestro invitado de hoy. Es poeta, es también un luchador social, le decimos Palomo, se llama Eduardo, y está a cargo de lo que es también la ayuda y asesoría de discapacitados en los cerros afectados. Así es que, Palomo, ¿nos estás escuchando? Bienvenido nuevamente a Time for Hemp. Sí, gracias por la invitación nuevamente. ¿Me escuchan, cierto? Perfectamente. Ya. Hola, Palomo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hermano, bienvenido. Gracias por tu bienvenida. Gracias, Monejana, por la invitación. Bueno, aquí estamos desde Valparaíso, este puerto grande, lindo, que anda como el Ande. Aquí estamos para levantarlo otra vez, darle el patrimonio que se merece a su gente, a la dignidad de su gente. Así que aquí estamos, pues. Perfecto. Mike, te cuento, el martes estuvimos conversando con Palomo y con Guille sobre la inclusión también de la necesidad de regular y de permitir el acceso de personas, no solo con condiciones médicas, donde se apalea el dolor y todo eso, sino que también en discapacidades o en condiciones cuando hay espasmo. Palomo nos contaba que el consumir cannabis terapéutico hace muy bien para los espasmos, para todas estas enfermedades que terminan haciendo de nuestros cuerpos casi cárceles, y muchas veces la liberación para estas personas viene también de la mano de esta planta medicinal. Y en ese sentido es algo sumamente necesario de siempre tener en cuenta. Y Palomo le preguntaba cómo el modelo uruguayo se hacía cargo justamente de eso.
Y bueno, el programa se nos hizo corto como siempre, así es que invitamos nuevamente a Palomo, también porque queríamos también comentarte que estamos en una campaña para alfabetizar y para inundar de libros también y de cultura los cerros afectados. Así es que ahí estamos en eso, en este minuto, viendo también activar redes de apoyo para incluir en estas bibliotecas populares también textos de educación, de historia, de implementación, de cultivo, de todo lo que es la cultura canábica y de todo lo que es lo que se puede aprender de esta misma planta. Aquí es, mira, importante, vuelvo a señalar la gran importancia que sería la legalización aquí en Chile del cannabis. Yo como persona con cierta discapacidad, digamos, y conociendo muchos otros casos también, soy testigo y sé de la ayuda que hace consumir esta planta tan mágica, tan bendita por la que nos da la Pachamama. Como tú decías, yo que sufro de como atrofia muscular y de mucho espasmo, la cannabis es una medicina que calma, te relaja, te alivia mucho los dolores, de repente lo que trabajamos o caminamos o ejercitamos mucho nuestro cuerpo, y eso, por eso yo felicitaba al Guille el martes pasado por su presidente, por esta legislación en Uruguay, que espero que algún día se expanda por todos los países latinoamericanos, porque es necesario. Y Palomo, ¿cómo ves la situación en Chile? ¿Vos ves que la presidenta, por lo menos para el tema medicinal, va a firmar a favor nuestro para el tema medicinal? ¿Cómo lo ves eso? ¿En el transcurso de este año pensás que va a pasar algo? Mira, lo veo igual lejano, quizá por este año, ojalá que me esté equivocando, pero aquí por lo menos en Chile todavía estamos sometidos en una cultura acostumbrada al poder, al abuso, una cultura que dejó la dictadura militar muy bien instalada, y que aquí en Chile por lo menos pesa mucho lo que piensen la iglesia, lo que piensen los grupos pro vida, lo que piensen los grupos más bien moralistas, que siempre, digamos, están en contra de toda esta iniciativa. Muy moralistas con el cannabis. Ahora, para hablar de moral, pues si empezamos a hablar de la Iglesia Católica, ellos no podrían hablar, ni siquiera sentarse en una mesa donde la palabra moral esté en juego, ¿verdad? Oye, tiene toda la razón. O sea, aquí Pontitúa, en este mismo momento, está muy en boga el tema del aborto, cosa que aquí en Chile la iglesia pretende tomar su peso junto a otro grupo pro vida, pero lo que pasa es que aquí se preocupan de los 9 meses de embarazo y después cuando nace el niño, si es de una población marginal, no se preocupan ni de su salud, ni de su educación, ni de cómo está ese niño. Entonces ahí tú ves el estándar que existe aquí en Chile. Qué increíble que unos
unos señores ya entrados mayores de edad y que han estado toda la vida en un convento, ¿no? Intenten saber más que una mujer, que ¿no? ¿Quién más que una mujer va a saber de su propio cuerpo si puede tener un hijo o no, si está capacitada, si lo quiere tener o no? La decisión sobre su cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona que está ahí metida entre, se supone que rezando, va a saber más que la mujer, ¿no? Sobre su propio cuerpo. Es increíble eso. Tanto como la Iglesia Católica y otro grupo de teología o sectores más conservadores de aquí en Chile siempre han visto a la mujer, digamos, como un envase reproductivo del hombre y no como es la mujer, un ser humano, hombre, mujer, con los mismos derechos, con las mismas decisiones, con autonomía, con un poder absoluto. Bueno, y eso aquí en Chile, esa visión que se tiene hacia la mujer como un envase reproductivo nomás, es muy fuerte todavía culturalmente. Estamos acostumbrados, como te decía, mucho a lo que es el abuso del poder y respetar ese abuso y que ese abuso quede ahí. Lo estoy hablando culturalmente como sociedad. Lo mismo pasa con la cannabis, con la marihuana. Hay mucha estigmatización todavía que cerrar, que bajar. Y bueno, eso. Sí. Nosotros decimos que estamos como en el medio de una batalla cultural por varias problemáticas, ¿verdad? Y que dentro de eso, en esa batalla cultural también está la liberación del cannabis para todo uso, ¿no? Porque no sé, Palomo, si vos estás al tanto, ¿no? Que ahí la gente de Valparaíso tenía ese gran puerto donde exportaban miles de toneladas de cáñamo durante cientos de años. Chile exportó cáñamo y que hoy sea uno de los países que no tiene precisamente la explotación de esos valles de la Aconcagua para producir cáñamo, es increíble que eso haya pasado, que haya quedado en el olvido. Pero estamos nosotros que vamos a hacer la diferencia para traer la verdad de lo que fue esa gran producción de cáñamo en la zona de los valles centrales y en todo Chile, ¿no? Así que, bueno, cómo se está saliendo lindo, me parece, el programa con Palomo, ¿no es cierto, Morgana? ¿Cómo lo escuchas? Yo lo escucho perfecto, la verdad es que siempre ha sido un agrado y un orgullo trabajar ahí con Palomo, que nos da también siempre en sus palabras tan certeras una visión que a veces se nos olvida. O sea, a veces hay cosas tan simples como lo que él dice ahora. O sea, la mujer en nuestra sociedad se le ve como una incubadora y la verdad es que a nosotras mismas como mujeres se nos olvida a veces cuando gozamos de derechos que hay muchas otras mujeres que día a día respiran una injusticia tal que ni siquiera se pueden imaginar los derechos más básicos, y por eso también hay que seguir luchando, hay que seguir informando y hay que seguir empoderando a la gente para que ellos mismos puedan tomar decisiones como el uso de sustancias, como el aborto, como distintas opciones de vida, de elección, que en algún momento fueron completamente reprimidas, enjuiciadas y enlodadas por desinformación y por un moralismo extremo que hoy en día estamos tratando de combatir dentro de algunos métodos, también ampliando la mente con lo que es, por ejemplo, el uso de cannabis. O sea, hay tantas formas de avanzar, de discutir, de revolucionar este status quo que es interesante tener siempre distintas posturas, creo yo. Nos van quedando 3 minutitos para el segundo break y en esto, hablando ya que estábamos...
You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. Have you ever had a problem with overcooking your cannabis oil? You probably wanted to rip your hair out when you burned off all the THC, right? I even cried one time when my brownies failed to make a good impression at the party. Well, I stopped crying when I found Magical Butter. Magical Butter is a device with a microprocessor control program sequencer. It was designed by a scientist and a chemist to precisely extract the benefits of various herbs. Magical Butter easily makes botanical butter, oils, tinctures, lotions, sauces, and more. Magical Butter heats your oil and your herbs at the perfect temperature every time. Check us out at magicalbutter.com because it's magical. Okay, there's a lot of science and chemistry involved, but it sure works like magic. If you are in the Portland, Oregon area and are an OMMP cardholder, then come down to Nikki's Diggity Dank Market. Portland, Oregon's first and only weekly OMMP market. Presented by the Alternative Wellness Center, located at 5241 Southeast 72nd Avenue, two blocks south of Foster Boulevard, close to public transportation, held every Sunday 10 a.m. till 7 p.m. Connecting quality vendors with patients. Nikki's Diggity Dank Market also has a weekly raffle with products from every vendor. So come down to Nikki's Diggity Dank Market and have fun while connecting with quality vendors and getting great natural medicine. If you are a vendor and want a chance to connect with OMMP patients, you can check out their Facebook page at facebook.com/alternativewellnesscenter or call 971-888-4392. Be sure to register early because space is limited. Nikki's Diggity Dank Market. I don't know about you, but when I cultivate my clones, I want to give each and every one the best chance to grow into a mature, healthy plant. But after a few cloning cycles, I experienced decreased root density, slimy stems, or even worse, no roots at all. Growers know that reusing cloning collars results in failed clones. And cleaning cloning collars between grow cycles requires extra work and decreases root density. That's why I use PermaClone. PermaClone collars have been engineered to prevent failed clones by providing heat-sterilizable collars which fit Easy Clone, Turbo Clone, or Power Cloner systems. PermaClone collars can be dry heat sterilized, pressure cooked, or autoclaved to completely kill all bacteria and fungi without harsh chemicals. Start cloning with confidence today and visit us at permaclone.com. Put in the code T for Hemp with your order and receive a 10% discount on your purchase. Headshot Canada. Based in Saskatchewan, Canada, it is shaking up the medical cannabis industry. Headshot Canada helps Canadian citizens in getting a medical marijuana license. They do this by filling out the paperwork. They also help explain your needs to your doctor and also help find the right strain for your condition. For this service, Headshot Canada charges a nominal fee of $100 and your participation in a research and development study to test the effectiveness of different cannabis strains on various medical conditions. Owner and founding farmer Tim Zielinski wants every Canadian to know that you have the universal right to a marijuana license. Unlike Compassion Clubs, Headshot Canada's goal is to get the right strain of cannabis for the ailment at a fair flat rate price for the patient, no matter the strain. Headshot Canada offers 57 strains of cannabis grown at family-owned farms in Saskatchewan, as opposed to Canadian federal government's one strain of irradiated garbage grown in a lab. Go to headshotcanada.com. Free? Did you say free? Free hemp? Free hemp? Free hemp video and audio? Free downloads of all the top artists, all the pot artists on planet Earth. Interviews with all the people making the movement, making the hemp movement. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. Hello.
Volvimos al aire aquí en Time for Hemp en español, hoy con invitado especial Paloma Arriagada y junto a Mike Bifari desde el lado argentino de la cordillera. Chiquillos, ¿en qué tema retomamos? ¿En qué tema ahondamos la conversación? Mira, yo voy a hablar sobre algo del compañero Mike. Hablé del cáñamo aquí en Chile, de la fábrica. Justamente yo estoy aquí en el Centro Cultural Tafón, que antiguamente era una fábrica donde se hacía cáñamo y se trabajaba el cáñamo. Aquí en la ciudad de Francia, empezando el Cerro Monjas en Valparaíso. Así es, en algún momento... ¿Por qué no nos contás en qué situación, qué está haciendo el Centro Cultural Trafón ahora con las víctimas de lo que ha pasado en Valparaíso? Esos grandes galpones que eran antes, antiguamente se utilizaban para el cáñamo, ¿cómo están cooperando con la comunidad hoy en día? Mira, el Centro Cultural Trafón fue el primer, centro de acopio y albergue de autogestionarse a las 2 horas una vez comenzado el incendio. En cambio, el Estado de Chile, el gobierno, se demoró 8 horas en abrir un albergue para los damnificados. Trafón desde ese momento está trabajando. Ahora en Trafón hay ciertos grupos que se han formado, como un grupo de la bioconstrucción que está arriba trabajando en los cerros, edificando casas comedores a través del reciclaje, a través del barro, de todo lo que es bioorgánico. También hay otras redes de alimentación cerradía que se llama para construir comedores populares. Y bueno, siempre hay cuadrillas que van a trabajar arriba y mucha solidaridad, muchos jóvenes. Y todo gracias a la autogestión. Eso. Me parece espectacular lo que están haciendo de ahí los muchachos. Les mandamos un abrazo de acá, por lo menos de acá del lado argentino, toda nuestra admiración para la gente. Yo los conozco algunos de los muchachos, Leste, ahí Morgana, bueno, por supuesto, toda nuestra admiración y nuestra solidaridad ahí con la gente del Trafón, con esa larga historia que tiene el lugar y ahora encima con lo que ha pasado este año, esta tragedia tan tremenda que ha tenido Valparaíso. Sí, Trafón se ha convertido en gigante y en una ayuda directa con la gente. O sea, nosotros estamos directamente trabajando en terreno, directamente con los vecinos, directamente con los damnificados. Todavía no sigue llegando ayuda. Justamente hoy en la mañana llegó una escuela especial de personas con discapacidad, que llegó desde Santiago, cada uno venía con una bolsita con ayuda y
tú ves que ya han pasado, va a llegar a los 2 meses y el pueblo ayuda al pueblo. El pueblo sigue ayudando, el pueblo es el más comprometido. Aquí no hace falta solo construir una media agua, aquí hay que construir conciencia porque este incendio fue un incendio de los marginados, de allá arriba de los cerros, de lo que botó la ola, allá arriba de los cerros, de lo que no eran escuchados, de lo que no eran visibles en este sistema tan individualista, tan capitalista. Y bueno, los que no están en planes, los que no están en los planes. Claro, así Los que no están en los planes también de la es. fecha. Así es, hay un incendio que si bien se apagó hoy en día, sigue hablando, sigue contando, sigue hablando de un país con desigualdad, de un país con mucha injusticia social, de un país la herida que dejó la dictadura todavía sigue sangrando y bueno, aquí vemos los resultados, pero en razón tenemos un sueño, tenemos una lucha, tenemos un trabajo que hacer con la gente. Toda nuestra admiración, la verdad, Palomo, para la gente del Tafón. ¿Querés dejar, antes de que cerremos el programa, alguna página web para que la gente pueda chusmear ahí, ver, no sé, Morgana, si ustedes tienen alguna página del Tafón donde que quieran dar al aire? Por supuesto, recordarle a nuestros radioescuchas, a quienes han escuchado obviamente el relato de todo lo que ha sucedido, porque el mismo martes, cuando todavía no se controlaba la urgencia, transmitimos desde el mismo Centro Cultural Trafón y de ahí en adelante, quienes nos escuchan en este programa han tenido permanentemente actualizaciones sobre lo que ha sido y lo que seguirá siendo ese trabajo. Y a ellos, como siempre, los invito a revisar www.trafón.cl y particularmente también www.trafón.cl/trafón-tv, donde estamos canalizando también todo el trabajo de prensa comunitaria que llevamos a cabo, que es tan importante. O sea, este mismo programa que hacemos justo aquí en Time for Hemp, gracias a Casper Lynch, es parte justamente de lo que es el saltarse el sesgo comunicacional, el discurso oficial, la manipulación de medios. Y tal como sucede con la demanda canábica, que ha tenido que formar sus propios canales de comunicación para no estar supeditados a líneas editoriales prohibicionistas que nos cejen los argumentos, que nos metan ahí argumentos de acuerdo a sus intereses privados, sucede lo mismo con lo que es la realidad en los cerros de Valparaíso. Como decía Palomo, lo que botó la ola, a los marginados, a los que no se quiere ver, a los que no se quiere tomar en cuenta y obviamente a quienes no se les da pantalla ni micrófono para que cuenten su realidad. Y dentro de eso, la contrainformación, las redes de comunicación alternativas, como este programa donde siempre podemos comentar un poco los avances, en Tafón estamos levantando toda una estrategia comunicacional que invita, integra también a otras agrupaciones, porque hay que decirlo, el Centro Cultural Trafón se transformó en plataforma, pero ya en realidad toda la gente que trabaja en y alrededor de este gigante al pie de Cerro Monja son más de 15 agrupaciones no gubernamentales. Hoy día, sin ir más allá, vamos a tener una reunión con editoriales populares para seguir ahí. Seguir informando y todo, y obviamente también dentro de los proyectos editoriales vendrán sus proyectos de información canábica, de información cañamera, de información ahí para no solo levantar, sino que también recultivar Valparaíso. Y también Okay.
la campaña, yo te digo que la duda que estamos realizando, de que consisten las bibliotecas populares en los centros que fueron afectados. Estamos recibiendo donaciones. Este domingo vamos a recibir una muy importante de la Universidad de Chile. Bueno, y también dejar la página de Facebook, www.facebook.com/yotelibrocerradia. Esa es la campaña que tenemos, un desafío muy bonito, donde muchos artistas y ya mucha gente de la cultura se está sumando y esto está tomando fuerza y vamos a lograr subir con libros, subir con cultura, aprovechar que se quemaron muchos televisores para meter los libros, para meter la concientización que el pueblo y la gente se merece y necesita. Pero hoy para adelante. Perfecto, Palomo, muchísimas gracias por tu participación, se entendió todo perfecto, fuiste más que claro, ¿eh? Así que un abrazo grande y muchísimas gracias, ya te vamos a seguir molestando para otro programa seguramente con Morgana, ¿eh? Yo creo que ya nos estamos yendo, ¿verdad, Morgana? Así es, nos queda ya un par de minutitos para despedirnos de este, por lo menos de este lado de la cordillera, bastante frío, ventoso y bien lluvioso programa. Así que yo por mi parte me voy despidiendo. Muchas gracias, Palomo, nuevamente por acompañarnos. Nos vemos en un ratito, yo voy partiendo para allá, así es que ahí seguiremos confabulando con Yo Te Libro, Cerro Arriba, esta campaña. Y Mike, nos estamos ojalá comunicando el próximo martes y para saber cómo va esa gira, cómo van esas presentaciones, cómo se viene la Copa en Bariloche, por ejemplo, también. Y sí, yo creo que vamos a transmitir directamente de ahí, ¿verdad? Perfecto, o sea, ustedes van a estar ahí transmitiendo directamente aquí, haciéndoles el aguante y avisar sí, también. Sí, creo que hasta donde tengo entendido, nuestro compañero de equipo Nelson va a estar presente también, Morgana. Sí, el historiador Nelson Rivas irá ahí en representación del equipo en Chile a exponer. Exactamente, así que nada, esperamos pasarla lo más bien y ya le vamos a mantener al tanto de cómo van las giras. Vos sabés que vamos a estar en dos universidades muy importantes del sur, así que la tarea educativa canábica va a seguir, así que muy contentos, ¿eh? Y bueno, ya les vamos a comentar a todos los radioescuchas cómo estamos yendo ahí en ese sector del planeta llamado Patagonia. Dale la gracia primero a Morgana por la invitación, enviarte a ti, Mike, y a todos nuestros hermanos latinoamericanos un gran abrazo, y a todos los que nos escucharon o escuchan de diferentes países, que somos todos hermanos, y bueno, aquí estamos para concientizar y trabajar juntos. Muchas gracias y hasta siempre. Aguante Paloma, aguante el trafón, ¿eh? Un abrazo grande para toda la gente de ahí de Chile y del trafón. Aguante. Ya, nos vamos despidiendo y nos vemos, todos los que estén aquí en Chile, en alrededores de Santiago, el domingo en la 10ª marcha Cultiva Tus Derechos, y antes en la previa, la tertulia canábica de Cultiva Medicina. Así que el próximo martes ahí les voy a traer la cifra de esta nueva marcha que el año pasado convocó a más de 150.000 personas y este año tenemos que ser muchos más. Así que yo me este voy año va a explotar Santiago, va a explotar Santiago. Se va a elevar, no va a ser smog, va a ser humo, rico, dulce y aromático. Así es que nos estamos viendo el próximo martes. Esto ha sido Time for Hemp en español. Soy Morgana Sativa. Chao, chao. Un abrazo a todos. Hola. Hola.